Vente para acá, vente para acá. Súmense, perdón. Okay, grabando. ¿Grabando? Pareja, ¿te puedo agarrar una pompi? Ay, es que dijeron súmense. Pero eso no, no. ¿Listos? Ok. Bueno, amigos de Spoteo TV, aquí estamos con Luke Vega. Yo, la verdad, sinceramente, no lo había escuchado hasta hoy que tuve la oportunidad de verlo. Y la verdad, Luke, que me sorprendiste porque cambias el concepto del country. O sea, como comentaste ahorita, la gente piensa en country y nomás se imagina las de Caballo Dorado, ¿no? Las dos canciones, nada más. Exacto. Y nada, que de veras los temas que tocaste de rock, de todo eso, de veras es un espectáculo, pero se lo recomiendo fregosísimo. Luke, a ver, preséntese. ¿Quién es Luke Vega? A ver, primeramente. Luke Vegas, aquí su amigo Luke Vegas, de Ojinaga, Chihuahua. Queremos presentarle el country como es. El country es para toda la gente de Chihuahua. Y dejen presentarle esta excelente banda, Edson Armendariz en la batería. Yo soy Edson, toco la batería. ¿Qué tal? Dani Orozco, director musical y guitarra de Luke Wolverine. Vegas. Sergio Escamilla, guitarra acústica, road manager. José García, Buda. Abridor. Pues yo soy señor McFly, aquí el señor McFly en la casa. McFly in the house. ¿No? ¿Qué tal? Yo soy Martín Onona, soy el encargado del audio de Luke Vegas. ¡Qué bárbaro! Puro playback. ¿Qué onda? Yo soy Débora y toco el violín. Yo soy Luke Vegas, yo aquí traigo micrófono. ¿Ah, chat, sí, cierto? Gracias. Estamos aquí, la banda de Luke Vegas, pero tenemos aquí al culpable de todo este desmadre, Mauricio Martínez en la casa. Señores, gracias a ustedes. La verdad es que... ¡Puto! No, la verdad es que es un honor tener bajo este proyecto a grandes músicos, un gran cantante, y la verdad es que... No vino. No pudo venir, la verdad es que no pudo venir, pero trajimos a Luke Vegas. La verdad les digo es que yo estoy agradecido con ustedes, esto va para grande y es gracias a ustedes, ¿ok? Vamos para adelante. ¡Vamos! Lo que pasa es que no presentaron bien a Débora. Débora es la violín del grupo. No, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, Luke, de veras yo te felicito. En serio, qué bien cantas, qué bien... Qué buen grupo traes. Aquí esta chica que toca el violín increíble. Y bueno, queríamos saber qué eventos tienes en puerta. Viene el Tazón Norteño, gente bonita. Tiene razón. Chihuahua, representando a Chihuahua como punta de lanza en este tipo de eventos. Luke Vegas como la imagen de la música chihuahuense, el Tazón Norteño. Apóyenos, vengan. Gracias a la gente que estuvo aquí presente. Gracias, canijos. A la gente, a los golfistas que nos acompañan el día de hoy, hermosos. No, vienen muchas cosas del proyecto de Luke Vegas. Vamos a Estados Unidos, tenemos gira en México. Fregón, qué padre. Vamos,
representando, vamos con la bandera de Chihuahua a todo México y a todo Estados Unidos. Ah, qué bien. ¿Cuántos álbumes llevas ahorita grabados? A ver, platícanos. Están en plataformas digitales, me imagino. Sí, ¿verdad? Está con el corazón y viene el segundo disco que se llama Yo Amo Mauricio. ¡Ah, no! ¡No! No, pues. ¿Qué incluyes en estos discos? ¿Canciones, covers? Gracias. ¿Canciones de tu autoría? No sé, platícanos. En el primer disco vienen. Vienen 8 covers, 2 canciones de propias. Okay. Y en el disco nuevo pensamos grabar. Vamos a tener vienen más canciones originales. Por lo menos. Sí. La verdad vamos a ir con la idea de covers buenos. Okay. Covers lo que realmente le gusta a la gente y darnos a conocer. Y la verdad es que tenemos aquí entre los muchachos tenemos compositores grandes. Ah, qué bien. Y déjame te digo una primicia. Vamos a hacer un himno para Savage. Sí. Donde vamos a hacer un video que va a salir en el siguiente disco, donde vamos a dar a conocer Savage de una forma ya internacional para que conozcan y sepan lo que es Chihuahua, lo que la gente aquí en Chihuahua se dedica, lo que hacemos y que todo lo hacemos bien y lo hacemos con el corazón. Así es. Todos somos Savage. Todos somos Savage. Todos somos Savage. No, pues no me queda más que agradecerte y felicidades, la verdad. Carico, que gracias. Incluyen tu nuevo disco, El Color de Tus Ojos. Esa te sí. salió, pero... Y esa va a estar ya en plataformas, ya creo que. Plataformas. Y aunque tú digas, va a estar en 2 o 3 semanas, creo que está ya programada. Ah, esa la vas a sacar ya. Sí, ya, esa ya está grabada. Sí, porque... La versión acústica y luego viene la versión completa. Bueno, ya para... A ver, se me olvidó preguntarte, ¿cómo iniciaste en... ¿Desde cuándo tienes ya...? Entré por error, gordo. A ver, ¿cómo? Platícalo. Yo también. Ya platícale. Yo no soy ni cantante, ni músico, ni nada. Este hombre que está aquí atrás de ti fue el que me llevó a... A ver. Yo cantaba de puras mentiras. Iba a cantar en un bar y me aventé el palomazo. Y este hombre fue por mí y me subió al escenario. Y fui, lo saqué de su casita. Estaba tranquilamente ahí echado. Le dije, ¿sabes qué? Tienes que cantar con nosotros. Y desde ese momento hasta ahorita ha sido una serie de aventuras. Hace 18 años. ¿Ustedes eran un grupo? ¿Son un grupo? Y teníamos un grupo, lo invitamos a cantar con nosotros y ya tenemos 18 años trabajando con nosotros. No, qué increíble. Pregón. No, Lucas, pues felicidades, ¿eh? Gracias, Canijo. Gracias por tu tiempo y por tu sigan espacio. Sigan adelante echándole todos los kilos y vas a ¿Y cómo se llama tu página? Espoteo TV. Espoteo TV, gracias, Espoteo TV. Va creciendo. Gracias. Gracias, Espoteo TV. ¡Vamos, Sabas! ¡Vamos, Sabas! ¡Vamos a ser campeones de la liga! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Vámonos! ¡Se imprime! De cowboy, siempre tiene su castigo. Como dice, dime cómo quieres que te explique. Que por más que llores y sonríes, ahora no vuelvo contigo. La verdad, si me arrepiento de haberte conocido. No quieres bailar, gordo, porque así empezó José José, güey. Y como me puse pedo, ahora ustedes le van a cantar este pedacito de la rola que dice: dime cómo quieres. Yeah.
mejor, mejor. Yo le enseñé este caso. Me from this prison, that where the pain was bound, bound from moving, back down the line, go, 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 call the bones of prison, that's what I want to see. And I did not go so prison, face my prison. I can't wait to get on the road again. The thunder will be speaking, this is with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I've never seen again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Look at my own music, we're going out my way. We're the best of friends. System down the world, we turn it out. Here I am, it's on the road again. Looking away to get on the road again. If I'm nervous, maybe this is with my friend. Looking away to get on the road again. It's a goodbye. Que sirve el aplauso fuerte. Y seguía así, Javier. La reta. Why not a man to prison, girl, even some fear.
Ah, no, ese es Vicente. Qué bonito. Dele un beso al que le dio la vida. Sale. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Primero un videito. Ok, va foto, foto. Una, dos, tres, foto. Foto, 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 foto. Foto, foto. Thank you.
A ver si es cierto. Lo mejor que está ahí, ya no me puedo cantar en el cerro. ¿Se la cantamos? ¿Se la sabe o no se la sabe? Mi chino, te amamos, mi chino. Vete para acá, mi chino. A ver cómo canta Chihuahua esta noche, dice. Y solo tengo ganas de y me quedas a dormir. Quizá me anime y te pido verte el sábado a las el color. We'll be right back.
Bye.
Salucita, la buena, compadre. ¡Hey!